En primer lugar, un gesto muy cordial, muy de bondad, ¿no? De venir a despedirse y a entregarnos ese hermoso libro donde, en cierta manera, resume su gestión. Damos gracias, ¿no? por estos años de servicio. Le agradecemos realmente a Germán, ¿no? y a todo el equipo, ¿no? Porque Germán no hubiera podido hacer lo que ha hecho si no tendría todo un equipo por detrás y todos los demás funcionarios, ¿no? Por eso agradecemos en la persona de Germán también a todo el equipo de la municipalidad. Después de tantos años que hemos trabajado en forma conjunta, me despedí junto al obispo auxiliar, que es Roberto Ferrari, y a Carlos Sánchez, que es el arzobispo de nuestra arquidiócesis. Y bueno, recordando un poco los momentos que hemos pasado, en la época de la pandemia, los momentos difíciles, se vienen también momentos difíciles en los cuales seguramente la Iglesia va a tener que participar mucho, su protagonismo va a ser grande, porque de la forma en que salgamos va a ser con mucho dolor y por lo tanto tenemos que estar un poco preparados todos los tucumanos para esta situación. Hemos mantenido comunicación con la Iglesia, un diálogo aparte, personalmente son dos personas a las cuales uno tiene aprecio, cercanía, simpatía, empatía para con ellos, lo cual nos ha facilitado a nosotros el diálogo. Y recordándonos todo el trabajo y el trabajo que queda por hacer, hablando de la semipeatonalización, que fue idea de ellos, que me impulsaron para que nosotros podamos hacer, la dinámica en la economía que ha provocado esa semipeatonalización y todo lo que queda por hacer en el municipio, que siempre falta, ¿no? Y agradeciéndole a ellos el acompañamiento durante mi gestión. He entregado un libro de gestión, un libro donde la síntesis prácticamente de todos los años que nosotros hemos gestionado y bueno, siempre, por supuesto, te lo reciben con mucho agrado.